Llevamos más de la mitad del mapa, de hecho, ¿no? Llevamos más de la mitad del mapa, de hecho. Y hay muchas partes de aquí que va a ser entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. De hecho, ya podríamos hacer el final del juego. O sea, la zona del final del juego. Mejor dicho. A ver, vamos a tener que volver por aquí. Ya podríamos. Vamos a ver qué podríamos hacer. Espérate. Podríamos entrar por el desierto negro, hacer Libue, las montañas verdes, Cirenaica, y a partir de ahí creo que ya podremos hacer el mapa entero, realmente. De hecho, solamente para evitar que me la re-re-robes, voy a hacer esto. Tengo que tener cuidado. No. Hasta luego.
Lo haré después. ¿Joven, eh? ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bastante bien, de hecho. Yo bastante bien. Más tranquilito con el tema de los horarios, qué hago, qué no hago. Ya no te veo stream de noche, ¿pasó algo? Pues se llama salud mental. Me acostaba jodidamente tarde y por las tardes no me apetecía hacer nada. ¿Cómo? Es que... No, pero en serio. Me le quita en medio el horario nocturno porque me estaba haciendo muy mal a la cabeza. O sea, me estaba haciendo horrible. Si hay algo de noche, será cosas como súper concretas. Si hay algo de noche, serán cosas súper concretas. Rollo que sepa que va a pasar algo, que algo interesante me refiero, o mierdas así. Porque para lo que suele pasar, es que no me merece la pena. Al menos cuando es un rol no tan normal, ¿sabes? No de una ciudad normal, sino, yo qué sé, pues como cuando estábamos en Zombiadictos o algo. Que al menos ahí pues dices, vale, pues hay que farmear esto, hay que hacer lo otro. Entonces... Un placer. No importa tanto lo que hagas en esos roles. Pero en uno de ciudad normal, si faltas, ¿cómo se va? Ya es una putada. Así es. No, porque no iba a entrar solo. Nos vemos. Me daba mucha pereza entrar solo. ¿Buscas hacer negocios? Bien. No tenía pensado entrar, pero me apetecía leer a ver qué se les ha ocurrido. ¿Qué dices? ¿En serio?
Pero, ¿pagando qué? Una polla. Dudo mucho que sea así, más que nada porque entonces no hubiesen mantenido números. Será mejor que no me vean por aquí. O sea, no. O sea, personalmente. Vamos a acercarnos. Si quiere comprar algo bonito, no lo entenderías. O sea, pero en serio, yo dudo que sea tan hardcore por el simple hecho de que entonces no mantienes números. Y han mantenido números bastante bien. Ahora de media y 70. Sí. Por eso te digo. Cuando digo que han mantenido números. Lo tengo a tiro. Pues no sé, no sé. A ver, de todos modos, ya te digo. Yo por lo que entraba normalmente era porque me relajaba mucho estar farmeando y más que por rolear, o sea, me relajaba un montón. Estar a lo mejor con música en los auriculares o un podcast o algo mientras hago algo. Eso te decía, de hecho, en plan, no sé si han hecho tan hardcore realmente el tema del pay to win o será un poquito más laxo, solo que de una forma un poco agresiva, porque conocemos perfectamente al dueño. El dueño le gusta más el dinero que un tonto un lápiz. Vamos a ser sinceros. Sí, pero ya lo era. O sea, por eso te digo que dudo mucho que lo hayan aumentado tanto. Porque ya de por sí era un pay to win. Era un... ¿Quieres helicóptero? Paga. ¿Quieres... barcos? Paga. ¿Quieres un vehículo especial? Paga. ¿No quieres pagar? Vale, pues estate los 7 meses farmeando para tener un cochecito.
ηλικιώτης ανθρώπων, πού και έχει πέρας. Porque yo no me escondo, yo todo lo que tenía Robert lo consiguió básicamente a base de hablar y hablar muy bien. Si no, no hubiese llegado ni a un cuarto de lo que tenía en ese servidor. Claro, eso sí que lo leí. Eso sí que lo leí, que... Lo del pase y tal. Bro. Yo no le metí ni un... Yo tampoco. Lo gracioso es que hubo un montón de gente que pensó abiertamente que yo había pagado y no poco. Por todo lo que llegué a tener. Total. También porque la gente, o sea, no se curraba las cosas, ¿sabes? Porque era bastante sencillo tener un trabajo rentable. Al menos antes. Será hiper sencillo tener un trabajo relativamente rentable.